Kikiriki, ya amaneció, levántense huevonas y huevones. Pues fíjense que ahora empezamos aquí con este video de unos momentos hermosos que pasé. Y también estoy descartando cosas como estos espejos hermosos que están de alcurnia, ¿a poco no? Que ya tenía varios años, pero pues ya no me caben, ya no tengo espacio en mi pared. Así que pues dije, fuera los desgraciados, se los regalé a mi hijo, el más grande. Y pues este también es una foto de Nueva York que tenía mi hijo, pero ya no lo quiere, así que se lo di a mi otro hijo. Así que vino por él. También uno de mis hijos se va a graduar este año de la universidad y pues fuimos a comprarle lo que es ver los anillos, le compramos su vestimenta de lo que es de la vestimenta de graduación. Y también otro de mis hijos fue su cumpleaños, así que este fue un día muy ocupado y le fui a comprar un pastelito, porque a él le gustan esos pasteles aquí de la marqueta. No son tan como, no les importa si es un pastel así, pipiris nice, de una pastelería, vamos a decir. Y pues ahorita está todo súper caro, así que fui aquí a la marqueta y miren qué bonitas flores tenían de alcurnia, ¿a poco no? Súper hermosas y elegantes que les pueden, pues, decorar sus mesas. Y miren estos jarrones, oh my God, súper cute. Claro que me los merco, no se crean, no los compré, pero $50 y $40 está más que bien por ese tamaño, estaban enormes. También anduve viendo esta azúcar que quería comprar de cubitos, pero se me hizo cariñosa casi a $4. Dije, no, no me los merco. Fuera los desgraciados. Miren estas toallitas que vi. Qué hermosas, especialmente estas de las abejitas. Super cute, ¿a poco no? Super cute. Y pues estaban hermosas, pero no las compré. Aquí está el pastelito ya para mi hijo. Le puse nada más, hasta ahorita me di cuenta que no le puse más decoración al pastel. Dije, what, me destrampé vilmente ahora, pero ni modo. Yo creo que él ni se fijó. Por ahí le puse los numeritos, lo llevamos a comer al lunch, a dinner también, a la cena. Tuvo un montón de cositas o golosinas. Mi esposo también se comió la de él. Y pues tuvimos un día muy hermoso. Este fue un perfumito que fue un regalo de mi hijo. Y es de la marca esta Abercrombie and Fitch, algo así. Y pues es una marca súper cariñosa, déjenme decirles. Pero pues ahí ya saben que encuentra uno cositas baratitas, más o menos. ¿Y qué creen que me dijo mi hijo? Que esta es una compañía racista. Dije, ¿what? ¡Fuera la desgraciada! No se crean, no sé, pero no sé si será cierto o no. Pero la cosa es que me encantó el olor. Cuando lo abrí dije, ¡oh my God! Claro que me lo merco porque huele así como un... Es un olor así como delicioso, como que se van a comer hasta la persona que use esto. Así que si andan buscando un perfume que huela así como a una noche romántica sensual, este es el perfume para los hombres, porque déjenme decirles que está finito, finolis, elegantísimo, hasta la botella está elegante, ¿a poco no? Y dije, claro que me la merco. Está súper hermosa. Y pues me encantó porque el olor está hermoso y mi hijo se anda poniendo el perfume de mi esposo. Entonces dije, pues le voy a comprar su propio perfume. Y cachola mula fue lo que le dimos porque es lo que le gusta más. Mi mamá ya baile y baile porque también fue el cumpleaños de ella. ¿Cómo la ven? Así que felicítenla, por favor. Y también nos pasamos, fuimos mi hijo y yo, el más grande, a llevarla a desayunar. Y pues nos estamos echando para atrás ahora. En la mañana nos desayunamos porque quiero dejar para el último lo mejor, que es lo que encontró ella. Ahorita van a ver. Miren nada más. ¡Oh, my God! ¡Un elefantote! ¡Oh, my God! No, no soy yo. ¿What? Está de tu tamaño, Lady Phoenix. Puerca celda marrona. Oh, no, ese es un elefante. Pero miren cómo tenía la trompa para arriba. Íbamos pasando por ahí, fíjense. Y yo nunca había sabido de este lugar y que ella lo ve así de reojo por la ventana y dice, congélate ahí, congélate. Y vámonos para atrás porque mira lo que vi. Y fíjense que sí sé lo que se lo merca. Dice, claro que me lo merco. Bueno, yo no lo compré. Aunque fue su cumpleaños, mi hermano es el del dinero, es el que está rico. ¿What? No se crean. Pero anyway, es el que hace la más que yo la mula. Y pues que se lo merca él a ella. Y ese elefante costaba 400 y pico, pero salió a 350, algo así por ahí. Porque pues le regateamos ahí al señor y pues claro que buena gente, pues nos bajó un poquito más el precio. Pero tenían un sinfín, si ustedes andan buscando como para su yardas y eso, aquí hay un sinfín de cosas en estos tipos de lugares. Yo nunca había entrado a un lugar así, tienen muchas fuentes y estatuas y esculturas y cosas así muy bonitas también, los floreros, los jarrones. Oh my God, estaba un sinfín de cosas aquí. Claro, yo no tengo espacio para todo lo grande, pero lo pequeño sí, como estas que están hermosas, esos planteritos. A mi mamá le había gustado este otro que costaba $475 y dijo, no, pues mejor voy a comprar el otro, pero pues mi hermano le dio hasta mucho más de eso, así que se lo hubiera podido comprar, pero dice, no, mejor voy a comprar otras cosas, me gustó más el otro elefante. Y aquí andábamos viendo lo que son las ollitas o cómo se llaman, jarrones, no sé cómo les llaman ustedes, pero vienen de México y a mí se me hacen bien colorosas, como con mucho color, muy bonitas, y me parece que están hermosas como para el 5 de mayo o cualquier otra ocasión así festiva, la primavera, el verano, sobre todo puede cargarlos todas esas temporadas. Y están súper pipiris nice, me encantaron. Y no compré nada porque pues ya había comprado un montonajajal de cosas, pero simplemente fuimos a este lugar y luego fui a llevar a mi mamá a recoger el dinero con mi hermano y luego ya nos regresamos con la cachola mula. Y entonces ya el señor le dio el descuentito, ya viendo la cachola, ¿no? Y miren qué hermosuras, me gustaron esos blanco y negro. Pero sí, a ella le gustó un burrito que tenían también aquí. Y luego mi hermano le compró flores también, el mismo que le compró este elefante. Bueno, él le dio la cachola mula, yo tuve que llevarla. Y apenas cupo aquí el elefante en mi carro. Miren nada más, si cabes tú, Lady Phoenix, que no quepa el elefante. ¿What? Y pues ella quería montarlo ya, no se crean. Te destrampas vilmente, Lady Phoenix. Pero miren que súper pipiris nice, súper cute. Y dije, claro que me lo merco, pero ¿ustedes creen que lo debe de pintar? Yo le dije que lo puede pintar si no le gusta, pero a ella le gusta mucho la decoración rústica, tradicional. Y pues a mí se me hizo que está súper cute, así el color está bonito. Yo en mi caso, pues tal vez lo pintaría, ya saben, yo plateado, dorado, no sé, blanco. Pero a ella le gusta mucho así. Sí me gustó porque es como un color metálico, como color cobre. Y está como color penny, no sé, como penny enmojecido. No sé, pero está muy elegante, eso sí. Y dice que no lo quiere dejar afuera porque dice que tiene miedo que se lo roben. Dije yo, pues que te roban las cosas de aquí, madre. Dice, no, pero por si acaso. Porque yo pensé que estaba pesado y no está pesado, así que sí lo pueden levantar. Anyway, no se lo vayan a robar, ¿eh? ¿What? Ya les dije, rateras, no se crean. Ustedes saben que yo me robaba las cosas en los dulcecitos cuando entraba a la tienda como a los 2 años. ¿What? No se crean. ¿Qué niño no, no? ¿A poco no? Luego nos fuimos al lonchecito con mi mamá. Y yo no comí mucho, me comí la mitad de mi comida porque sabía que iba a cenar con mis hijos para el cumpleaños. Y la razón que fue con mi mamá, aparte con mi hijo, porque nos fuimos de shopping todo el día. Y a mis hijos sí es donde mi esposo no le gusta ir de shopping mucho. Así que dije, pues yo me voy de shopping. Aunque sí tuvimos que ir de shopping un poquito con mi esposo y mis hijos porque anduvimos tratando de comprarle su trajecito a mi hijo. Fuimos a la Macy's, tenían muchas cosas y déjenme decirles que sí encontramos uno así rápido en la primera tienda que entramos, que fue la Macy's, encontramos el traje perfecto. A él le gustó este negro, a mí no me gusta, bueno, a mí sí me gusta lo negro y blanco, pero pensé que como él se va a graduar de negocio, en su título va a ser de negocio, pensé que a lo mejor un azul, pero a él le gustó negro y como hemos subido tanto de peso, oh my God, pues el negro está mejor, ¿a poco no? Y mi esposo estaba ahí bailando porque pues lo encontramos rápido para no tener que ir a otras tiendas. En esta Macy's, también le compramos los dos corbatitas que vieron de $55 y $60 por ahí. Déjenme decirles que este traje, oh my God, salió carísimo, zapatos y todo. Un ojo de la cara, no, 2 ojos de la cara, pies y manos, what? Y pues llegamos a casita y saqué mis cositas que había comprado, que fueron unas veladoras para hacer una mesa decorativa y unos chocolatitos. Y pues ya fue todo rapidito en este vlog. Espero que les haya gustado. Después les traigo un poquito más, pero estos son mis momentos preciosos, hermosos, atesorados para mí en mi vida. Espero lo hayas disfrutado. Gracias por tu apoyo, besos y bendiciones. Recuerda, vive saludable, feliz y organizado. Y hasta el próximo video.